¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo este maquillaje que ves por aquí. Por aquí. Y por aquí. Es un maquillaje para graduación. Y lo mejor es que lo vamos a hacer paso a pasito con productos que tienes en tu casa. Así que si te interesa saber cómo lo realicé, te invito a que te quedes viendo. Para comenzar este maquillaje voy a aplicar un corrector o puedes aplicar también un primer, lo que tengas en tu casa. Yo voy a estar utilizando este Master Effect de la marca Jordana. Este es un corrector bastante espesito, este es en el color beige. Entonces este corrector va a ser mi prebase. ¿Para qué me va a servir mi prebase? Bueno, pues para que las sombras, aparte de que pigmenten mucho más fuerte y más potente, me duren por mucho tiempo. Entonces voy a difuminar muy bien. Este corrector lo estoy llevando hacia el huesito de la ceja y hacia la cuenca y el lagrimal. Este corrector, a pesar de que es espeso, la verdad es que se difumina muy fácilmente. Para crear este maquillaje de graduación debes de tener una paleta que sea súper básica y que sea de batalla. Me refiero a una paleta que puedas trabajar de día o puedes trabajar de noche. En esta ocasión yo voy a estar utilizando esta que se llama Smoky Nude. Esta es de la marca Amorous y es una paleta muy completa porque puedes armar un look de día y también puedes armar un smokey eye. Súper fácil, aparte de que es una paleta muy sedosa, muy dócil para trabajar y los colores pigmentan increíblemente bien. Entonces vamos a comenzar. El primer color que voy a aplicar de esta paleta es este tono, que es un tono vainilla, pero tirándole un poco más al blanco. Es una sombra totalmente mate y esta sombra me va a ayudar a mí a sellar muy bien la prebase o el primer que apliqué anteriormente. Entonces, como puedes ver, lo estoy llevando igual hasta el hueso de la ceja, hacia el área del lagrimal y en la cuenca del ojo. Voy a tomar mi bronzer Hoola y lo voy a aplicar como color, como primer color de transición. Este es un bronzer que nos queda a todo tipo de piel. Tú puedes utilizar, recuerda, el bronzer que tengas o la sombra que tengas. Lo único que tienes que hacer es que sea totalmente mate. Entonces, como puedes ver, estoy difuminando en círculos desde el área lagrimal hacia la salida de la cuenca. Tómate tu tiempo porque este es un día súper especial por el que has trabajado por mucho tiempo. Entonces trata de hacerlo lo más limpio que se pueda. Y para esto no necesitas ser experta. La verdad es que para esto son este tipo de tutoriales. Para que tú tomes ideas y te inspires. Entonces voy difuminando súper bien. Listo. De la misma paleta de Amorous voy a utilizar esta sombra de aquí. Que es un tono como mauve. Esta es totalmente mate también y esta sombra la voy a aplicar encima de la Hoola. Entonces lo estoy llevando más hacia el área de la ceja. La verdad es que este maquillaje es súper sencillo, pero se mira muy bonito en un evento de día y también en un evento de noche, porque puedes omitir un poco lo oscuro y dejarlo totalmente en colores neutros, pero por lo regular siento, o no sé, a lo mejor estoy mal, que las graduaciones siempre son como de noche. Entonces me voy por un look pues un poquito más cargado. La verdad es que esto también depende de ti y de tus gustos y de las cositas que tengas en tu casa. Voy a tomar esta paleta de Root Cosmetics, que es la Too Much Drama, y me voy a ir por este color que se llama The Bomb. Es un tono pues como ladrillo y este color lo voy a aplicar igual en la cuenca. Entonces estoy utilizando una brocha pues mucho más precisa y mira cómo lo estoy difuminando. Esta brocha es de pelo natural, entonces es un poco más rasposita, pero trabaja muy bien las sombras que son más polvosas o que desprenden un poco más de pigmento. A mí me gusta mucho de este maquillaje es que es sumamente simple y fácil de realizar. Ahora voy a tomar mi corrector, pero en esta ocasión voy a estar utilizando este,
que es el de Adara París. Este es el Select Cover Up. Y este es el tono 04, es un tono nude. Pero bueno, yo lo apliqué en mi paletita esta de acrílico. Entonces, aquí la verdad es que depende mucho de tu tipo de ojo. Yo por lo regular últimamente lo hago de esta manera. Aplico un poco del corrector en medio para crear un párpado cortado. Y voy abriendo mi ojo para ir marcando una guía para que me sea mucho más fácil. Entonces, obviamente hasta donde traspasa es hasta donde me voy a llevar el corrector. Este paso la verdad es que es sumamente simple, no tiene como mucho chiste y tú lo puedes hacer con el corrector que apliques en el rostro, pero te recomiendo que sea un corrector que sea fácil de trabajar y que no lo sientas tan pesado, porque después se vuelve como un poco parchoso o lodoso esta área, y más si tienes el párpado graso. Entonces, mira, yo lo estoy haciendo de esta manera. De esta manera me voy a ir por este cuarteto de Bisú. Este es el número 34 y voy a tomar el tono café que está aquí, que es una sombra igual totalmente mate, pero con las sombras de Bisú pues hay que irnos con mucho cuidado porque son sombras sumamente pigmentadas. Entonces, como puedes ver, estoy aplicándolo en el final de donde apliqué el corrector para limpiar esta área y para cortarlo un poco. Ahora, de la paleta de Amorous, me voy a ir por el tono más oscuro, que es este negro. La verdad es que estas sombras no tienen nombre, por eso les estoy diciendo más o menos los colores, pero esta sombra es totalmente mate. Entonces esta la aplico de esta manera, pero después regreso a una brochita para difuminar. Esta es para difuminar, pero es como biselada. Entonces comienzo a integrar los colores. Por eso les digo que es un maquillaje bastante sencillo, que la verdad es que cualquiera lo puede realizar. La misma paleta voy a tomar esta sombra cobre, que es totalmente shimmer. Y esta sombra la voy a aplicar con esta brochita que viene en ella. Para aplicar esta sombra humedecí el pincel para que el color obviamente pues intensifique, pero aparte para que no se me haga como un reguero. Entonces, como puedes ver, estoy aplicando esta sombra desde el lagrimal y lo estoy llevando hacia la cuenca. Ve qué bonita es, o sea, por sí sola es súper bonita esta sombra. Para darle más brillo a este maquillaje, porque la verdad es que, como les digo, es una noche súper especial y que queremos pues sobresalir, me voy a ir por este Eight Topper de la marca Adara París. Este es el 07, es un color dorado. Estas sombras o estos pigmentos tienen una consistencia sumamente potente. La verdad es que me gustan mucho y los llevo a utilizar pues cuando tengo eventos muy importantes. Entonces, mira, lo estoy aplicando de esta manera encima de la sombra que apliqué primero y, como puedes ver, le está dando un brillo súper potente, súper cool a mis ojos. ¿Ya escucharon el gallo? Es que es súper temprano y bueno, pues yo estoy grabándoles y él me hace compañía. La verdad es que no sé de dónde salió un gallo. Ahorita que me pongo a pensar, bueno, pues. Entonces vamos a difuminar de nuevo por el pigmento que se pudo haber regado en esta parte. Pero ve, o sea, ve qué bonito se ve. Estamos de esta manera. Voy a regresar al primer tono que apliqué, que es este, pues es como blanquito, como amarillo. Y este lo voy a aplicar en el huesito de la ceja para limpiar esta área y para que obviamente las cejas se vean pues mucho más arriba, mucho más bonita y mucho más limpia. Pero ve, o sea, ve cómo instantáneamente se levanta la cejita. Entonces ahora
voy a hacer mi delineado. La verdad es que este paso pues ya se los he mostrado demasiadas veces, pero el producto que más me acomoda ahorita es este, que es el Ink Liner de Gelden. Este es un plumín delineador totalmente mate y pigmenta súper bien. Entonces así es como lo hago yo. Primero marco, después regreso y uno. O sea, quiero que veas si te pasas. Obviamente pues no sucede nada porque todavía no tenemos base ni nada. Y si te manchas como yo, bueno, pues utiliza una toallita húmeda. Entonces aquí se vino un poco el dorado. Y bueno, ya enchiné mis pestañas, así que voy a aplicar mi rímel. Este es el de Prosa 4 en 1, este es el de silicón, que tiene la punta pues súper delgadita. Entonces aplico siempre una capa de rímel en las pestañas, aunque utilice pestañas postizas, porque me sirven como un soporte para que las pestañas postizas no me pesen tanto y se mantengan en su lugar. Entonces este rímel la verdad es que es de mis favoritos. Voy a aplicar estas pestañas que son tipo Mink 3D. Voy a estar utilizando este pegamento de la marca Viaplay Accessories junto con sus pincitas, que es como mi dúo dinámico. Y ya secó el pegamento, entonces vamos a aplicar las pestañas. Me gustan esos pegamentos de Viaplay porque es súper transparente y aparte pues seca muy rápido. Entonces empalmamos las pestañas de nosotras con las pestañas postizas. Y este modelo me gusta mucho, se me hace muy dramática, pero siento que un punto muy importante en un maquillaje de graduación o de un evento muy especial son las pestañas. Siento que es como que lo que te hace sobresalir y lo que te hace lucir muy bien. Tomar este lápiz de ojos de la marca Dara Paris. Este es el Waterproof Eyeliner. Este es 24 horas y es en un color negro, porque voy a marcar esta parte de las pestañas inferiores y voy a unir todo esto con mi delineado de gato. Entonces voy a marcarlo de esta manera. Ahorita lo vamos a difuminar. También estoy uniendo con el de el lagrimal. Y ahora voy a aplicarlo por dentro de la línea del agua. Y ahora por arriba. Voy a regresar al tono negro, que es totalmente mate. Y voy a aplicar un poco para empezar a difuminar el lápiz. Súper bien. Y ahora vamos a aplicar una capa de rímel en las pestañas inferiores. Aplicar iluminador. Voy a estar utilizando Red Light de Perplex y me voy a ir por mi color favorito, que es Dark Matter, este tono dorado. Que la verdad es que si tienen la oportunidad de comprar esta paleta, tienen que hacerlo porque pigmenta súper bien. Entonces este aplico de esta manera y después un poco de este lado. O sea, estoy aplicando de poquita cantidad y bien, porque bueno, pues los ojos ya van brillositos. Como los ojos ya van cargados, necesitamos hacer como un balance, así que voy a aplicar un color nude en los labios. Este es de la marca Pink Up, en el tono, pues obviamente nude. Es un color súper bonito, mira.
aparte huelen muy rico. Entonces este lo voy a aplicar así solito. Este sería el resultado final de este maquillaje. Obviamente este maquillaje lo puedes llevar con cualquier tipo de vestido, ya sea verde, ya sea vino, ya sea negro, dorado, plateado, bueno, como te guste. La verdad es que son colores que se pueden adaptar a cualquier tipo de ropa, porque es un maquillaje como más tradicional. Yo estoy utilizando unos aretes súper largos porque estoy llevando el cabello recogido y este vestido es súper largo, de hecho es de noche. Toda la parte de arriba lleva encaje, pero pues también el gusto se rompe en género. Yo sé que ahorita hay vestidos muy bonitos para graduación, muy escotados, pero yo la verdad es que optaría por un estilo pues mucho más bonito y mucho más elegante. Entonces yo voy con los hombros cubiertos y con arete largo y cabellito recogido. Hermosas, ha llegado la hora de despedirme. Espero que este video te haya gustado, pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció y qué le pondrías, qué le quitarías, qué productos de los que mostré en el video es tu favorito y ya lo probaste. Y obviamente no olvides que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise, para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. También suscríbete al canal y activa mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de apapachos. Nos vemos pronto. Adiós.